la asambleísta Sofía Espín. Buenas tardes, señoras asambleístas, ciudadanía que nos ve por los medios alternativos de comunicación. Me gustaría iniciar mi participación de hoy citando el prefacio del texto que define el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, número 16, que trata sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Dice: los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. Estas líneas describen perfectamente lo que estamos viviendo en el Ecuador, un país lleno de conflictos, donde la inseguridad impera, donde hay que decir las cosas como son. El gobierno de Moreno y Lasso nos llevaron a un nivel de desinstitucionalización con un sistema de justicia que también fue manoseado por un Consejo Ciudadano de Participación Transitorio que nos llevó hoy a tener jueces presos involucrados en el narcotráfico. Y esto no se queda ahí. Hoy somos referentes de lo que no debe llegar a ser una sociedad. Lo dice y lo dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, hace unos días atrás. No quiero repetir la frase, porque es una frase dolorosa. Es una frase dolorosa que duele. Pero en este momento somos la sociedad que nunca debimos ser. Pero también quiero aprovechar que he nombrado al presidente de Chile para decir que hoy, hace dos días atrás, el presidente Boric hablaba sobre Gaza. Hablaba sobre Palestina. Gaza está peor que Berlín en 1945 y pide acabar ya con la masacre. Un presidente, no es el único. Muchísimos presidentes han hablado sobre lo que está pasando en Palestina. Y hoy hay que decir con dolor que el Pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy se opuso a debatir la paz. Realmente hoy día sentimos pena, sentimos dolor y espero que este Pleno de la Asamblea Nacional reflexione y que tratemos el conflicto Palestina con Israel para tener una resolución de apoyo a la paz. Es que no hay cómo perderse. Este es el Ecuador que nos dejaron Moreno y Lasso. Y para muestra un botón, quiero poner, por favor, señora presidenta encargada, un video con su anuencia. Proceda, señor secretario. Con su venia, señora presidenta. Señor Carrión, ¿qué es lo que ocurre en Ecuador? En el Estado toma el control de las cárceles donde hay 31.300 personas presas. Es parte de una estrategia de seguridad que además los últimos tres gobiernos han prometido sin éxito. ¿Por qué es tan difícil romper el nexo directo entre cárceles y violencia? Porque lo que ha habido es un cambio sustancial desde hace aproximadamente 6 años. Ahí se estableció un acuerdo con el gobierno y las estructuras criminales para que las personas privadas de la libertad no se clasifiquen en los penales de acuerdo a la gravedad de la pena, sino que se ubiquen en los lugares donde están ya estas estructuras criminales funcionando. El caso de la penitenciaría del litoral, que es la más grande del país, tiene más o menos el 30% de las personas privadas de la libertad en el país. Ahí son 12 pabellones. Cada pabellón es manejado por una de estas organizaciones criminales. Y cuando entra una nueva persona, según su adscripción a este grupo, va a ese pabellón. Y eso ha hecho que tengamos primero conflictos internos en el sistema carcelario y luego se establezca una relación muy estrecha entre el adentro y el afuera de la cárcel. Hoy día las cárceles en el Ecuador no son lo que siempre se dijo, universidades del delito, sino son fábricas u oficinas del delito que se cometen fuera de las mismas. Esta denuncia hecha por el doctor Fernando Carrión, un investigador, cientista social, ex concejal de Quito, no ha sido investigada por nadie. ¿Dónde está la fiscalía denunciando, investigando este pacto del gobierno de Moreno y sus funcionarios con los grupos de delincuencia organizada? Ellos son los culpables y nos han heredado
el país más violento de América Latina, cuyas cifras son devastadoras. Pasamos de tener una tasa de 5,83 homicidios por cada 100.000 habitantes a un aproximado de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes al cerrar el 2023. Según la Policía Nacional, en el país aproximadamente una persona muere cada hora debido a la violencia criminal que enfrentamos. Esto implica que en el Ecuador más de 21 personas mueren diariamente. En el país hemos tenido que ver con repudio y terror cómo en el año 2023 fueron asesinados 455 niños, que duelen y conmueven. Pero aquí la Fiscalía no investiga el pacto del gobierno de Moreno con los grupos delincuenciales, y esas cosas hay que decirlas. Sin embargo, señora presidenta, si por favor puede decirle a la señora que guarde silencio, les disgusta que diga las verdades sobre el gobierno que ustedes defienden, qué pena, nosotros lo vamos a seguir diciendo. Sin embargo, este es el mismo país que hasta el 2016 fue referente mundial de seguridad por las políticas públicas implementadas por la Revolución Ciudadana. No lo dice un correísta, lo dice Pablo Bachelet del Banco Interamericano de Desarrollo, lo dice la CEPAL, pero también lo dice la DEA, aunque les duela, esa es la verdad. Pero hoy nos encontramos debatiendo uno de los proyectos de ley que debe ser muy pensado, analizado y discutido, pues en un contexto de inseguridad, de desinstitucionalización, de estancamiento económico y de alta pobreza, podría convertirse en una amenaza, pero también podría convertirse en una oportunidad. Hay que recordar, señores asambleístas, que la ley que queremos reformar tiene más de 40 años en vigencia sin cambios estructurales, por lo que no puede responder a las necesidades actuales. Por poner un ejemplo, la ley habla del Departamento del Cuarto Distrito de las Fuerzas Armadas, jurisdicción que ya no existe dentro del Comando Conjunto, por lo que muchos trámites quedan en el limbo. Según especialistas consultados, en el Ecuador existen aproximadamente unas 45.000 armas regularizadas, cifra que no se compara con las más de 1.200.000 armas que circulan de forma ilegal, especialmente en manos de los hoy llamados grupos de delincuencia organizada. Por supuesto, es necesario que la ley se ajuste a las normas internacionales, como la del Parlamento Latinoamericano, Ley Marco de Armas de Fuego, Munición y Materiales Relacionados del 2008, para que se regulen todas y cada una de las armas de fuego, explosivos, distinguiendo entre los usos que se le vaya a dar, armas químicas, armas traumáticas, etc. Esta ley debe ayudarnos a evitar el descontrol que hemos tenido en el país debido a querer regular el uso de armas y explosivos solo por decreto ejecutivo, que responden a momentos coyunturales, más no a una legislación parlamentaria. Por ejemplo, hoy día amanecimos con esta información. Más de 130 tacos de dinamita fueron encontrados afuera de la UPC de San Roque, en la ciudad de Quito. Necesitamos y se requiere trazabilidad de los explosivos que circulan en el país. Y para eso, esta ley es fundamental. Por otro lado, la propuesta debe exigir, como lo han dicho compañeros que me precedieron en la palabra, las debidas acreditaciones sobre salud mental, pero también sobre no tener antecedentes de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de las personas naturales y jurídicas que busquen adquirir los permisos, sean civiles o servidores públicos, miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entre otros. Tiene un minuto, asambleísta. Esta ley puede ser otra valiosa herramienta que le puede entregar la Asamblea Nacional al país. El resto de las observaciones los mandaré directo a la comisión. Gracias, señora presidenta.